Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, 12 de octubre también, recordamos, el día de la hispanidad, queridos amigos. en mía, lleva por toda América Latina. Vamos a pedir por nuestro pueblo, tan cristiano, tan católico, pero sobre todo para vivir estos valores. Y vamos a escuchar la palabra del Señor que hoy nos habla desde el apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Galacia, capítulo 5, del 18 al 25. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias ebriedades y orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseen el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Qué hermosa. de la como un himno de vida. Ya le cogí tu chapón a vaya lleva ya moí, veña enondebe hoy. Veña anderoga pube con un cuadro. ¿vale? podemos poner esta parte del Evangelio de Pablo, verdad. Primero nos habla cuáles son los frutos evidentemente que negativo o se llevan ella iba ahí va y baloico a de comunidades venían de rogapu pues venían de la hallaron detrás de las cosas de la ley queridos hermanos fornicación impureza libertinaje idolatría superstición enemistades peleas rivalidades violencia ambiciones discordia sectarismos disensiones envidias ebriedades orgías con ambas eco y y lleva pero con ambas es frutos, queridos hermanos, simplemente de las cosas, de lo que nosotros tramamos, de las cosas de la carne, las cosas de la ley. Pero el Señor nos invita a tener la fuerza y el espíritu de Dios. Y nos llama entonces a cambiar todo eso. Primero, amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Siete homoíñas de egoave, pero es resumido en uno el amor la donación total peñayurecono peñandejara he iba ñandejapa jahayhu ñandejara peñandi peñandejara con todo el corazón con toda la mente yaejuta i peñandera haciendo estos bienes para la comunidad y para los demás que la bendición de dios descienda sobre cada uno de ustedes el padre y el hijo y el espíritu santo amén